Ahí las cosas están diferentes, se están jugando partidos, la verdad, muy importantes. Se ha metido un equipo de la Liga Gilberto Medina y es el campeón, el Real Sol, que va a jugar su partido el próximo jueves. Clasificó Real Sol como mejor, el mejor perdedor, ¿verdad? Real Sol ganó su partido aquí 2-1 al Peñarol de Bonito y en su visita, el domingo allá, nos han dicho por ahí de que parece que le metieron mano al equipo, decisiones arbitrales que estaban fuera de lugar. Faltas que inexistentes, penales que no se pitaron, y bueno, qué sé yo. Pero bueno, ya sabemos cómo van estas canchas en Carbonales, ¿verdad? De eso hay que estar sabido. Lo cierto del caso es que se logró clasificar, ahí están. Carbonales le pega 2-0 en el global a un Confianza Star que gracias por participar. Peñarol le pegó 3-1 al Real Sol, el global fueron 4-3. Y el Sampdoria le pasó por encima al Choloma, 3-1 en el global, 2-1 aquí en Sabá y el 1-0 allá en Sonaguera. ¿Cómo queda la semifinal de ida? Miércoles 13 de marzo, este miércoles a las 6:45, mire ese duelo. Carbonal frente a Peñarol. Duelo de la Liga de Bonito Oriental en el Helen Ramírez, allá en el Briche. Carbonales Peñarol. Allá se van a matar estos dos. Bueno, por lo menos de ahí va a salir uno, ¿verdad? De ahí va a salir uno. Y el jueves, partido que acá va a estar en Sabá, el jueves 14 de marzo a las 4 de la tarde, recuerden aficionados que les gusta mucho el fútbol, esa gente de Cantor, esa gente del Esfuerzo, la gente de Sabá, Real Sol recibe al Sampdoria de Sonaguera, aquí en Sabá, en el Estadio Municipal, ¿verdad? Si no pasa otra cosa y si Dios lo permite, pues ahí se va a jugar este partido entre el Real Sol de nuestro buen amigo Freddy Urbina. La verdad, va a ser un gran partido. Hemos visto este Sampdoria, juega muy bien al fútbol, tiene idea dentro del terreno de juego. Pero Real Sol también es un gran equipo. Es el actual campeón. Y yo creo que Real Sol tiene todo para sacar el resultado interesante en casa ante su afición. Será importantísimo, Fred, profesor José Luis Lanza y Lenny Martínez, que son los encargados ahí, más los demás que están ahí cerca del club. Pegar primero será fundamental, ¿verdad? Porque este Sampdoria en su cancha no es cualquier cosa. No es ninguna perita en miel. En Sonaguera también este equipo es sumamente peligroso y es muy difícil de derrotar. Creo que aquí ya pues está para cualquiera, pero siento que Real Sol, si gana en Sabá, puede pasar esta llave y poderse meter en una final ya por la departamental y con ello obtener un boleto para la regional que se va a llevar a cabo. Así están las cosas, así es que felicidades para el equipo Real Sol por este pase a la tercera fase o a la semifinal, como usted le quiera llamar. El próximo jueves es la invitación cordial para toda su afición que lo pueda acompañar aquí en Sabá a las 4 de la tarde será este partido. Y ojalá Freddy no vaya a tener problemas ahí con la policía, así que desde ahorita ya debe mandar esa nota ahí para la que la policía llegue a tiempo, porque cuando se retrasa unos 15, 10 minutos ya la luz, acuérdese que no hay alumbrado eléctrico en el estadio municipal. Bueno, hemos llegado a la parte final por el día de hoy, ha sido un verdadero placer haberles...